¿Cómo están, queridos amigos? Bienvenidos a su canal Tributi Consulta. En esta oportunidad quiero brindarles información respecto a la guía de remisión electrónica. ¿Ok? Este video está centrado en los sujetos obligados a emitir este tipo de documento. Recordemos que la guía de remisión sirve para sustentar el traslado de bienes de un punto a otro y que ahora esta guía de remisión tiene que ser emitida de manera electrónica. Yo cuando traslado bienes de un punto a otro puedo trasladarlo con mis propios vehículos o de repente contratando a una empresa de transportes que me traslade esos bienes de un punto a otro. Bien, justamente quiero explicarte también que existen tipos de guía de remisión electrónica. Por decir, yo quiero trasladar mis bienes de un punto a otro con mis propios vehículos o quizás con un taxi. En este caso, a mí me corresponderá emitir la guía de remisión electrónica remitente y con ese documento basta el sustento del traslado de esos bienes. Se le conoce a este tipo de transporte como transporte privado, porque yo mismo estoy trasladando mis bienes. En cambio, cuando yo contrato a una empresa que me traslade mis bienes, por ejemplo, a empresas de transportes Lima SAC, un ejemplo. La empresa de transportes deberá emitir la guía de remisión electrónica transportista porque está transportándome mis bienes y yo, que soy el poseedor de los bienes, emitiré solo mi guía de remisión electrónica remitente. A este caso se le conoce como transporte público porque yo mismo no estoy trasladando mis bienes, sino un tercero que en este caso llega a ser el transportista. Bien, ahora también existe otro tipo de guía de remisión electrónica que es la guía de remisión electrónica por evento. Esto es una guía de remisión electrónica un poco especial que se emite como, por ejemplo, te doy un caso, tú iniciaste el traslado de tus bienes y por algún motivo tuviste que cambiar de vehículo, hacer un transbordo porque el vehículo se malogró o pasó X cosas, ¿no? Entonces, en este caso, tú emitirás tu guía de remisión electrónica por evento, que puede ser una guía de remisión electrónica por evento remitente o una guía de remisión electrónica por evento transportista, de acuerdo a lo que te corresponda. Bien, ahora, para emitir esta guía de remisión electrónica existen tres medios diferentes. Yo lo puedo emitir a través del sistema portal, es decir, desde SUNAT, desde la página web de SUNAT, que voy a hacer un tutorial explicando paso a paso cómo hacerlo. Lo puedes hacer también a través de desde tu propio sistema, del sistema del contribuyente, en la cual contratas a un proveedor de servicio electrónico que te habilite esta opción a través de esos sistemas para que puedas cumplir con la misma, o también a través de la aplicación Emprender de SUNAT. ¿Ok? Ahora vámonos a los sujetos obligados. Déjame decirte que esta obligación inició el año pasado, es decir, en el 2023. Y vamos a ver cuáles han sido o desde qué fechas han sido obligados y cuáles son las facultades discrecionales que SUNAT ha tomado en cuenta para no sancionar a los que aún no emiten esta guía de remisión electrónica. Bien, vamos a empezar. Entonces, como te decía, esta obligación inició en enero del 2023. Primero, se estableció una obligación de acuerdo al tipo de bien que transportabas. Por ejemplo, si tú transportabas arroz, azúcar y o alcohol etílico, cuyo traslado esté sujeto a la detracción o al IVAP, tu obligación empezó desde enero del 2023, desde el 1 de enero de 2023. ¿Ok? Ahora, si tú transportabas, en este caso, bienes por importaciones realizadas, esta obligación también empezó desde el 1 de enero del 2023, desde obviamente desde la fecha que hagas tu importación de bienes. Y solamente la obligación nació solo por los bienes importados. ¿Ok? Ahora, si tú realizabas traslado de cemento desde o hacia zonas geográficas que son considerados bajo un régimen especial para el control de bienes fiscalizados, en este caso la obligación nació también a partir del 1 de enero del 2023, solo por el traslado del cemento por estas zonas indicadas. Ahora vamos a ver la designación por sujetos obligados, es decir, por contribuyentes, ya no por bienes, sino por contribuyentes. Bien, ahora, los contribuyentes que se inscribieron, es decir, que sacaron su RUC a partir
del 1 de enero del 2023, son obligados a emitir la guía de remisión electrónica desde el momento que deban emitir una guía de remisión electrónica. Es decir, desde el momento que necesiten emitir una guía de remisión, esta tiene que ser electrónica, si se inscribieron desde el 1 de enero del 2023. Ahora, a los contribuyentes que han sido designados como principales contribuyentes nacionales o principales contribuyentes de la Intendencia Regional de Lima, intendencias regionales u oficinas zonales, en este caso la obligación de ellos empezó a partir del 1 de julio del 2024. Es decir, para los PRICOS que tuvieron la condición al 31 de diciembre de 2022, desde julio del 2023 empezó su obligación. Y para todos los demás contribuyentes, la obligación empezó a partir del 1 de enero del 2024, es decir, desde este año. ¿Eso qué quiere decir? Que ya es una realidad esta obligación. No ha habido una resolución que prorrogue esta obligación. Es decir, esto ya empezó. Lo que sí se ha publicado son resoluciones en la cual SUNAT aplica la facultad discrecional para no aplicar sanciones en caso aún no hayan emitido su guía de remisión electrónica, al margen que ya son obligados. Esto se ha dado, empezó todo con la resolución de Superintendencia Nacional Adjunta de Tributos Internos, la número 052-2022, en la cual establecía que no se va a aplicar ninguna sanción si los contribuyentes no cumplían con emitir su guía de remisión electrónica hasta el 30 de junio del 2023, porque recordemos que la obligación empezó para un cierto grupo de contribuyentes desde el 1 de enero del 2023. Entonces, esta fue la primera facultad discrecional. Luego se amplió esa facultad discrecional con la RS 017-2023, en la cual se ampliaba hasta el 31 de diciembre del 2023 la facultad discrecional para no aplicar sanciones. Luego hubo otra resolución, que es la 042-2023, en la cual se amplió hasta el 30 de junio del 2024 la facultad discrecional para no aplicar sanciones, en este caso, en caso aún no emitan sus guías de remisión electrónica. Y la última resolución, que ha sido publicada a finales de junio del 2024, es la 025-2024, en la cual amplía la facultad discrecional para no aplicar sanciones hasta el 31 de diciembre del 2024. ¿Eso qué quiere decir, queridos amigos? Si bien es cierto, a hoy ya todos están obligados a emitir guía de remisión electrónica, porque esta obligación empezó desde enero del 2023 a un grupo, otro grupo desde julio de 2023 y todos los demás desde enero del 2024. Pero no se va a aplicar ninguna sanción si sigues emitiendo tus guías de remisiones físicas, por ejemplo, esto hasta el 31 de diciembre del 2024. Se entiende que a partir del 1 de enero del 2025 ya no puedes emitir guía de remisión física, porque si no, SUNAT te va a aplicar una sanción en caso, bueno, te detecte, ¿no? Te lo detecte. Entonces, a menos que se vuelva a ampliar esta facultad discrecional, pero por lo menos a hoy la facultad discrecional solamente se va a aplicar hasta diciembre de 2024 y la obligación ya empezó para todos. Entonces, puedes ir emitiendo tus guías de remisión electrónica como para que te vayas acostumbrando, vayas conociendo este sistema como es, para que no tengas ningún problema a partir del 2025. Ok, queridos amigos, entonces esa es la información que quería brindarte. Como siempre, esperando que les haya servido mucho. No se olviden de suscribirse al canal. Hasta la próxima, cuídense.